tardes tengan todos ustedes. Yo soy Paula Andrea Marín. Quiero darles la bienvenida a Plataforma G, la revista empresarial y turística de La Guajira. Hoy, desde el Centro Comercial Tsushima, queremos llevar a ustedes lo mejor de las empresas del departamento, sus logros y proyectos. Estos son nuestros titulares. La Universidad de La Guajira se prepara para el proceso de acreditación de la calidad, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. En exposición didácticas, realizada en el Salón Múltiple del Banco de la República, se analizó la historia de las monedas en Colombia. El SENA Regional Guajira también celebró los 55 años de existencia de la institución en el territorio nacional. Avanza la construcción del dique de protección del río Tomarrazón Camarones en el corregimiento de Barbacoa. La Cámara de Comercio de La Guajira y la Administración Municipal armonizan esfuerzos para una mayor gestión tributaria. En entrevista exclusiva, habla el gerente de la empresa prestadora de servicio de gas en el departamento de La Guajira. Con el propósito de buscar la excelencia en sus programas académicos, la Universidad de La Guajira adelanta la gestión de acreditación de la calidad para el primer semestre del 2013. Buscando proyectar una imagen más competitiva que refleje la excelencia de sus programas académicos, la Universidad de La Guajira trabaja de manera constante para lograr un nivel institucional con mayor aceptación por el sector educativo. Todo esto con el propósito de lograr la acreditación de la calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional, acto por el cual el Estado hace público el reconocimiento a una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Como primera medida, el Alma Mater realiza una autoevaluación para determinar sus debilidades como institución, con ideas de mejorar y a su vez buscar la acreditación de 7 programas académicos, motivados por el Ministerio de Educación Nacional, quien la considera como una de las universidades que mejor avance ha tenido de las que están en la búsqueda de la acreditación. La Universidad de La Guajira cuenta con varias seccionales en todo el departamento y con un gran número de estudiantes que hacen de este claustro universitario uno de los centros de educación superior con mayor proyección en la región. El Salón Múltiple del Banco de la República fue el escenario donde se llevó a cabo la conferencia Metal o Papel, la moneda colombiana entre 1902 y 1923, a cargo de Jesús Fernando Barrios Ordóñez. Una vez más, el Salón de Eventos del Banco de la República fue el lugar propicio para un nuevo encuentro cultural. En esta oportunidad, el economista de la Universidad Nacional, Jesús Fernando Barrios Ordóñez, brinda una conferencia que tiene como propósito el desarrollo del papel moneda entre 1903 y 1923 en el país. Pues nos encontramos aquí en la sucursal de Riohacha del Banco de la República con el propósito de dar a conocer una exposición que hace un año y medio se presentó en la ciudad de Bogotá. El propósito de dicha exposición fue conocer el desarrollo que durante 1903-1923 se llevó a cabo en torno al papel moneda. Terminada la Guerra de los Mil Días, el país terminó con una hiperinflación supremamente alta, en niveles de 3 dígitos. Y eso implicó para la Colombia una transición que vendría a ser sanada hacia 1923 con la conformación del Banco de la República. De ahí que se lleva a acto constitucional toda la prohibición de toda emisión de nuevo papel moneda. Y entre 1910 hasta la fundación del Banco de la República en 1923, en julio 23 del 1923, vamos a tener el surgimiento de lo que llamaríamos hoy derivados, lo que estamos hablando, derivados que no fueron tan tóxicos, sino que trataban de contribuir a sustituir papel moneda para que la gente pudiera transar. Las intenciones de los gobiernos de ese entonces era tratar de darle solución a este gran problema. La moneda, como una institución, contribuye en el relacionamiento de las personas, inclusive en la manera como la sociedad se constituye. Vale la pena resaltar que uno de los propósitos de esta jornada es conocer un poco de la historia de nuestro sistema monetario, para asimilar con mayor facilidad la incursión de las nuevas monedas en la economía, que rinden tributo a la biodiversidad y a la riqueza ambiental de Colombia. El
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA celebró un año más de existencia en el territorio colombiano y la Regional Guajira se sumó a esta celebración bajo el lema SENA 55 años, amor y disciplina. La institución más grande de formación para el trabajo en Colombia conmemoró su aniversario número 55. La Dirección Regional Guajira se vinculó a esta celebración con una agenda que tuvo inicio en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios y seguidamente se trasladó al Auditorio Luis Antonio Robles en la sede de Comercio y Servicios. La directora regional, Linda Tron Villarreal, y los subdirectores del centro encabezaron la Eucaristía, el acto protocolario y las actividades culturales que contemplaron homenajes especiales para algunos funcionarios de la entidad, aprendices y egresados destacados. Hemos celebrado estos 55 años del SENA con nuestro eslogan Amor y Disciplina, donde confluyen el hacer, el saber y las ganas que tiene un funcionario en el SENA de sacar más de 55 años esta institución adelante. Hemos celebrado con actividades muy académicas y muy de reconocimiento a aquellas personas que han contribuido en estos 55 años en el fortalecimiento del SENA. El SENA, quien celebra 55 años, pero que tiene 28 años de presencia en La Guajira, se creó el 21 de junio de 1957, gracias a Rodolfo Martínez Tono, su fundador y primer director nacional, quien propuso crear una institución que formara el capital humano y en la que participaran trabajadores, empleados y el gobierno. Iremos a unos comerciales. Espere más adelante la construcción del dique de Barbacoa, la creación del Centro de Atención Tributario y una empresa de servicios públicos eficiente.